Un total de 64 personas fueron remitidas durante el fin de semana al centro de retención municipal de Cancún, mejor conocido como El Torito. De acuerdo con datos de la policía preventiva, a través del programa Conduce sin alcohol, se remitieron a estas 64 personas tras ser detectadas manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes. Los agentes realizaron un total de 468 entrevistas en los puntos de control que se instalaron en el cruzamiento de la avenida Bonampac con Nichupté, en la CABAC con 20 de noviembre, en el cruce de la avenida Cobá con Avenida Tulum, así como en la avenida José López Portillo con Andrés Quintana Roo. En esos puntos de control se realizaron 229 pruebas de alcoholimetría y de ellas 64 resultaron positivas, incluidas 9 mujeres.